cosa para hacer el try. Sí. A lo que salga. Con mogollón de ganas. Sí, hola. Cuidado, cuidado. Sí. Hostia, hay barro aquí. Mira que hay barro. Aquí vamos, que llevamos 4 kilómetros con el señor Bruna, que ha salido delante y anda que no me ha costado pillarlo. Pero ya lo tenemos ahí. Recto. Mira que pensé de ponerme el track, pero como estaba estrenando el Sunto nuevo, no me lo he puesto. Ya ha salido con niebla y no se ve nada. Buah. Ahí había un tramito cronometrado y a ver qué tal nos ha salido. Las sensaciones muy malas, pero fatal. Pero a ver, por probar que no se diga. Vale, a recuperar un poco. Habituallamiento del kilómetro 16. Y ya todo bien. No vemos a Rubén por delante, pero no sé. Yo confío en que lo vamos a pillar, pero a lo mejor ha corrido mucho y no lo pillamos, pero no tiene que ir muy lejos. Ahora poco a poco iremos apretando y a ver si le damos caza. Iremos por la posición 12, 13, a ver si conseguimos un top 10. Va, vamos. De ver a Rubén, pero se ha puesto a correr para que no lo pille, macho. ¿Cómo son estos green, Están bien enseñados. En la carrera no hay amigos. Luego ya, sí, pero ahora vamos a ver si lo pillamos, pero lo veo difícil, Y aquí tenemos a Rubén. Va, Juanma, que te queda nada. Vale. No me ha costado pillarlo. Los gritadorianos. Ahí tenemos al fresco, en este caso de Juan María. Viene acompañado por uno de los suyos. Viene a acumular 2:34:20. Ya para el Mont Blanc, porque le digo las cosas y lo haces redondo, porque yo lo hago con un pack y tú le das ahí el golpe. Parece que hemos estado toda la noche enviando los WhatsApp para hacer esto. Sobrado. Más sencillo, la vida es más sencillo, ¿no? La vida es todo lo fácil que uno quiere. Aquí estamos. Vas para dentro, venga, 4, los 5, tres, 2. Luna, Rubén y yo. ¿Para qué edad? 9, 10 y creo que 12 o por ahí de la general. Entre los 15 primeros los 3, Y con toda la semana entrenando y todo, ya, esto es. Ahora nos falta la primera chica, a ver cómo llega Yolanda. Y ya está. A ver. Vale. Mirando ya el Strava, Todo PR, todo PR. Ahí, ahí, todo PR. Todo PR. El ansia. Gorka fresco. De correr. Ahí, ahí. Vamos a ver si me falla.
jamón. Vale. Ahí algo ha fallado. Falta mano, falta mano. La dama de Elche, no. Soy la dama de Elche. Bueno, aquí estamos pues al día siguiente ya pues editando el vídeo de Alventosa, pero también os voy a contar un poco pues el tema del análisis que he realizado con el Strava pues de las otras ediciones que he hecho pues de Alventosa. Como veis, aquí lo tengo otra vez el Strava abierto y lo que he hecho ha sido pues crear un segmento que os lo voy a dejar aquí, que son pues los últimos, justamente los últimos 6 kilómetros y medio de la carrera de Alventosa. Entonces, a partir de ahí he hecho lo siguiente. Primero, me he comparado con los campeones de este año, que para que os hagáis una idea, según la clasificación, la general, Dani Amat, que está el sexto, Pau Iglesias, que está el séptimo, y Jacobo Moreno, que está el octavo, han sido este año quinto, sexto y séptimo. Ellos han hecho un tiempo de 45, 46 y 47 y yo, en mi caso, he hecho lo siguiente, lo que pone aquí. En 2018, 43-51, que es el segmento que veis aquí. Entonces, como veis, terminé bastante fuerte porque hice 43-51, que es muy buen tiempo para los últimos 6 kilómetros de carrera, pero justamente es más lento que los resultados que hice en 2015 y en 2016, por lo que está bien si lo comparamos con la edición de este año, ya que este año hemos mejorado bastante, pero no está bien si lo comparamos contra los años anteriores. A ver, recapitulando, si lo cojo este año con el corredor quinto, sexto y séptimo, está muy bien porque he ido 2 minutos más rápido o les he recortado 2-3 minutos respecto a la clasificación general. Pero si me comparo conmigo mismo de otros años, está más lento. A partir de ahí, pues en la carrera, como siempre os he dicho, he creado pues diferentes segmentos que los podéis ver todos por aquí. Entonces, creando pues los diferentes segmentos, ahora cuando se cargue, pues me voy comparando pues las subidas, las bajadas, tramos más largos, tramos más cortos respecto a otros años. No estamos tan bien como otros años, pero tampoco, bueno, de las 4 participaciones que hay, yo creo que es la peor también, o la segunda peor, como en 2014, pero nos quedan 17 días para mejorar. Entonces, poco más. Así está todo y ahora pues nada, solo falta entrenar y seguir un poquito pues mejorando y poquito más. Esta mañana ya hemos aprovechado para ir al gimnasio y entrenar a tope, y esta tarde vamos a salir a correr, pero eso ya lo veréis en el vídeo de mañana. Así que nada, dejamos el vídeo de hoy aquí, que si no me enrollo, y ya está. Ah, y como último también estoy probando ya el Spartan Ultra, que la verdad es que va bastante bien. Lo único que he hecho un poquito en falta es el tema de las estadísticas o de las aplicaciones del móvil, pero la verdad es que comparado con el 920, que es este de aquí, o el Vivactive, el Sumto Spartan este nuevo, el 9, el Sumto 9, va muchísimo mejor y mola mucho más. También es verdad que es un reloj mucho, es el tope de gama de Sumto, entonces... Pero me mola porque tiene muchas funciones, que te dice la batería que te queda por si lo quieres poner justamente en esa actividad, pues te dice la batería que te queda, el diario, las pulsaciones en reposo, las calorías que consumes por hora, el sueño y todo, pero lo iremos analizando poco a poco porque son muchos datos y si no pues me rayo. Así que dejo ya el vídeo de aquí, termino de analizar cosas, de subir el vídeo y mañana más.